muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Usted le han diagnosticado obesidad? Pues esta mañana vamos a conversar sobre el balón gástrico y la cirugía bariátrica, junto con mis invitados especiales. Pero no sin antes, les vamos a presentar un pequeño sketch que nos tiene preparada la producción. Enseguida regresamos. Muy bien. Esta mañana vamos a conversar junto con mis dos invitados que se los voy a presentar. Tenemos con nosotros al doctor José Santos Icaza para conversar un poquito sobre su currículum. El doctor José Santos Icaza es graduado como médico en la Universidad de Guayaquil con el título de posgrado de especialista en cirugía general en la Universidad de Guayaquil. También tiene un diplomado en técnicas básicas en cirugía laparoscópica avanzada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También realizó el curso internacional de cirugía bariátrica y metabólica realizada en la ciudad de Río de Janeiro, entre otros. Y actualmente es coordinador general de hospitalización y ambulatorio del Hospital Regional y es del doctor Teodoro Maldonado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Santos, por acompañarnos esta mañana. Y también tenemos con nosotros al doctor Javier Carrillo. El doctor Javier Carrillo es graduado como médico de la Universidad de Guayaquil con una maestría en salud pública. También tiene un doctorado en medicina y cirugía en la Universidad de Guayaquil. Es especializado en gastroenterología en el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. Se ha desempeñado como docente en cursos y congresos a nivel nacional e internacional y actualmente es médico del Servicio de Gastroenterología del IES. Muchísimas gracias, doctor Carrillo, por acompañarnos esta mañana. Vamos a tener temas muy interesantes para compartir con nuestros televidentes y sobre todo información, ¿verdad? ¿Qué les parece, doctores, si empezamos con este tema, conversando sobre qué es esta cirugía bariátrica? Claro, buenos días con todos los presentes, doctor, buenos días. El tema de la obesidad es un tema que está a nivel mundial. Los repuntes de obesidad y sobrepeso se están marcando mucho la diferencia. Es una enfermedad global. En Ecuador pues están aumentando la tasa en los niños y en los adultos del sobrepeso y por ende la obesidad. La obesidad se la trata como un todo, ya que esto acarrea un montón de enfermedades que lo llamamos comorbilidades. Es decir, que la obesidad nos produce hipertensión arterial, problemas cardíacos, de tipo aumento de colesterol y triglicéridos. Uh-huh. Entonces, hay dos campos para que poder los médicos luchar contra la obesidad. El ámbito clínico y el ámbito quirúrgico. Aquí está mi colega, el doctor Carrillo, que es el jefe del Servicio de Gastroenterología. Nosotros en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo tenemos un protocolo o una que es lo que se llama la clínica obesidad. ¿Qué es lo que hacemos? Evaluamos uh-huh. al paciente uh-huh. Y según esto el paciente o va al área clínica uh-huh. para hacer el tratamiento médico, sea uh-huh. con nutrición o sea por medio de los gastroenterólogos uh-huh. colocándoles el balón intragástrico, o si el paciente amerita directamente la intervención quirúrgica pasa al servicio de cirugía general, donde habemos 5 o 6 cirujanos de cirugía bariátrica y metabólica, los uh-huh. cuales hemos hecho los cursos respectivos para realizar este tipo de cirugía uh-huh. y procedemos a hacer la evaluación previa para que el paciente sea óptimo y su cirugía se realice de la mejor manera. Entonces, eso quiere decir que depende del diagnóstico del paciente, entonces se elige si es candidato o no para una cirugía bariátrica. Claro, hay algo que se llama el índice de masa corporal. Esta es una razón matemática o numérica uh-huh. en el cual se detalla el peso del paciente según su talla uh-huh. al cuadrado, ¿no? En este tiempo del internet y de las aplicaciones hay un montón de aplicaciones en donde uno pone la edad, talla, peso y sale el índice de masa. Según el índice de masa, el paciente o va a intervención quirúrgica o va al ámbito médico, clínico, para que sea realizada
puesta el balón o sea la intervención quirúrgica. Muy bien. Doctor Carrillo, ¿en qué momento un paciente es candidato para hacer o para que se le realice el tratamiento de un balón gástrico? Bien, como decía muy bien mi colega, el doctor Santos, estos son mecanismos de tratar el problema de obesidad, que es un problema de salud pública a nivel mundial y en nuestro país y en nuestra institución como tal, lo tenemos así mismo de forma importante. Yo le puedo decir que en términos generales, de cada 10 pacientes que acuden a nuestra consulta en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 7 tienen o sobrepeso o están con obesidad grado 1. Okay. 7. Es decir, que el problema es más de carácter social, cultural y de hábitos o estilo alimentario. Okay. Entonces, una de las formas en que podríamos abarcar las posibles soluciones es que se trabaje sobre cómo ir previniendo o controlando el que haya obesidad, sobrepeso. Perfecto. ¿En qué momento está una persona ya diagnosticada con obesidad? Estaba usted hablando de los grados de la obesidad, ¿verdad? ¿En qué momento ya es una persona obesa grado 1? A ver, hay grados de sobrepeso. Okay. Cuando, como lo decía el doctor Santos, hay una estandarización que es el índice de masa corporal o el talla y peso ideal de acuerdo a la talla. El peso de acuerdo a la talla o lo que más se utiliza porque es más científico, más técnico, es el índice de masa corporal. De acuerdo. Entonces es un parámetro que ayuda a establecer hasta qué peso, de acuerdo a la talla, uno va entrando en el grado 1, grado 2 o grado 3. Generalmente el grado 1 es cuando, la obesidad grado 1, es cuando el sobrepeso abarca entre 20 y 30 libras, más de su peso normal. Okay. 40 libras. Cuando ya pasa de 40 a 45 libras, entra a obesidad grado 2. Okay. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona que pesa, ¿cuánto? 50... tendríamos que sumarle 40 libras más, a eso nos está diciendo. Explíquenos un poquito sobre 40 libras más y ya es una obesidad. Grado 1. Grado 1, exacto. Sí. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo 1,70 m de estatura y debo pesar 75 kilos máximo. 75 kilos, ok. Entonces, si yo peso 20 kilos más, estoy con... Allá. Unos 90 kilos más, ya empieza a ser obesidad. O sea, a 90 kilos, ya. Allá. Más de 90 kilos, okay. ya comienzo a tener obesidad grado 1. Ah, perfecto. ¿No? Puedo tener un valor de sobrepeso de varias libras o de varios kilos. De acuerdo. Menos de esa cantidad, menos de 20, 30. Okay. Entonces, estoy ya dentro del rango del sobrepeso nada más. Okay. Una cosa es sobrepeso y otra cosa ya es obesidad. De acuerdo. Grado 1, cuando ya los valores exceden lo permitido o lo adecuado. Muy bien. Y entonces, depende del sobrepeso, ¿sí? O depende de la obesidad y sus grados, ¿es cirugía bariátrica o balón gástrico o se pueden combinar? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tratamientos? Correcto. Muy bien lo que explica el doctor Carrillo. Cuando tenemos un paciente con un sobrepeso, el paciente pues es candidato, no va a cirugía bariátrica, sino que va al área en nuestro hospital de clínica obesidad, en donde lo van a ver los médicos clínicos, endocrinólogos y también los gastroenterólogos, y lo hacen pues bajar del peso al paciente con unas fórmulas nutricionales. Si es que esto no llega pues a hacer su efecto, pues va al balón gástrico. En lo que respecta a la cirugía bariátrica, cuando ya tenemos un paciente con obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3, o una superobesidad, que es el índice de masa mayor de 50, el paciente va candidato a cirugía bariátrica. ¿Cuál es la diferencia entre la cirugía bariátrica y metabólica? La cirugía bariátrica es la cirugía restrictiva. Tenemos, para los televidentes que nos están viendo, imagínense su estómago, lo cual se lo recorta, se le quita
casi todo su fondo y cuerpo, en donde hay en el fondo hay unas células que son las que producen una hormona que se llama grelina. Ellas son las que nos hacen dar hambre y comemos a cada momento. Uh-huh. Entonces la cirugía restrictiva, que es la cirugía de manga gástrica, hace el corte del estómago de una forma vertical, por eso sí. Se llama manga gástrica o gastrectomía vertical. Y la otra cirugía, que es la metabólica, es el bypass gástrico. Esto es principalmente para aquellos pacientes obesos que ya presentan comorbilidades, uh-huh. las enfermedades que les había relatado hace unos instantes. Es decir, uh-huh. es el obeso que tiene hipertensión arterial, que tiene diabetes, que va a tener un futuro problema del corazón e incluso puede llegar hasta morir. Tienen estos wow. pacientes el problema de la apnea del sueño. De acuerdo. Entonces, según su peso y sus comorbilidades, uh-huh. el paciente es o va para manga gástrica o va para bypass gástrico. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctores. Mis amigos, es el momento de hacer una pausa comercial, pero enseguida regresamos con muchísimo más de Viva Mejor. Muy bien, mis amigos, regresamos a este su programa Viva Mejor. Recuerden que en este programa estamos conversando sobre el balón gástrico y la cirugía bariátrica, junto con mis dos especialistas invitados, el doctor gastroenterólogo, el doctor Javier Carrillo, y también tenemos a nuestro doctor cirujano, el doctor José Santos. Y bueno, doctores, antes de seguir con nuestra entrevista, los invito a ver una nota que nos tiene preparada producción. Balón gástrico, también denominado como balón intragástrico, es un tratamiento endoscópico utilizado desde el 2002 contra el sobrepeso y la obesidad. La obesidad es una enfermedad que depende de varios factores y su tratamiento debe efectuarse desde un enfoque multidisciplinar. El tratamiento consiste en introducir un globo de silicona médica en el estómago por vía endoscópica. Antes de introducirlo, se examina el estómago mediante un endoscopio para asegurarse que no exista ninguna úlcera u otra enfermedad que contraindique su colocación. Su introducción es un procedimiento de cirugía bariátrica de tipo restrictivo, pues su enfoque principal es el de generar una sensación de plenitud o de saciedad, para que la persona reduzca el consumo de alimentos, lo cual facilita el proceso de adelgazar. Se encuentra dirigido a personas que deseen perder más de 12 kilos. Esta pérdida de peso se hace supervisada completamente con el fin de vigilar que el paciente siga una correcta alimentación y un nuevo estilo de vida. Muy bien, y después de esta nota, doctor Carrillo, de cómo es el procedimiento del balón gástrico, y en el primer bloque, recapitulando un poco, estábamos conversando que lo ideal primero es que los pacientes vayan a un nutricionista, que traten de bajar de peso con algunas recomendaciones, y después de bajar cierta cantidad de kilos, entonces otra opción sería ir al balón gástrico, ¿verdad, doctor? Entonces,
¿cuántos kilos debería de bajar con nutricionista ya el paciente para acceder a este tratamiento? Bien, lo importante en esto es que, como decíamos al principio, es un problema la obesidad. Lo que los médicos tenemos que hacer es establecer el grado de obesidad o de sobrepeso que tiene el paciente y las causas. Muy bien. Y eso se lo hace con la evaluación de varios especialistas. Lo decía el doctor Santos, en nuestro hospital hay una clínica de obesidad que lo integran psicólogo, un nutricionista, un endocrinólogo, un cirujano, un clínico y el gastroenterólogo. Okay. Entonces, todos los especialistas evalúan al paciente y establecen que sí, que tiene un grado de obesidad que debe ser corregido. Okay. Porque puede ser que hayan pacientes que coman por ansiedad. Así es. Entonces, ese paciente requiere ayuda psicológica. Así es. O con medicamentos o con algún tipo de terapia, pero eso lo hace el psicólogo. O un paciente tiene obesidad porque tiene problema hormonal, endocrinológico. Así es. Entonces eso y lo evalúa. Y aunque quiera, igual va a subir de peso. Sí. Así es. Si usted viene, le hace la cirugía o le hace el balón, pero no corrige su problema hormonal, va a seguir. O no corrige su problema ansioso, entonces va a seguir subiendo de peso. Entonces nosotros antes de... tanto el doctor como yo, venir y actuar sobre el problema ya obesidad, es que tenemos que determinar la causa. Determinamos la causa y decimos, bueno, todos los médicos dicen, bueno, el paciente se puede beneficiar del balón, que es el primer paso, diríamos así, ¿no? Antes de la cirugía, el primer paso es el balón, si es que es posible. Como lo decía el doctor, si es una obesidad grado 2 o 3 o super obesidad, pues bueno, ya ahí ya de ley que va la cirugía. Entonces, el balón gástrico lo establecemos o lo utilizamos para la obesidad grado 1. O ciertos tipos de sobrepeso que están provocando ciertas alteraciones estéticas también. O ya alguna comorbilidad, o sea, alguna lesión en el organismo. Entonces, como ustedes lo explican muy bien en ese video, el procedimiento de balón gástrico es un procedimiento que no tiene mayores riesgos, no es cruento, o sea, no es quirúrgico. Claro. Es un procedimiento endoscópico y por ende los riesgos para un paciente son mínimos. Que es importante. Y como lo decía muy bien el video, es un procedimiento endoscópico, se deja el balón instalado por un tiempo aproximado de 6 meses a 1 año. El balón ahí dentro del estómago y entonces el paciente comienza a reeducar su estado de alimentación, su hábito alimentario en ese tiempo y comienza a bajar de peso. Lo que un balón gástrico provoca de pérdida de peso máximo está estimado en 60 libras, o sea, 30, 35 kilos. Ok. 32 kilos. ¿Cuál es bastante? Se pierde con un balón gástrico. El paciente que más pierde, pierde 35 kilos máximo. No, ¿en cuánto tiempo? Entre 6 meses a 1 año. Ok. Entonces, el balón gástrico tiene esa ventaja, ¿no? Muy bien. Digamos que contraindicaciones o desventajas, casi muy pocas, ¿no? Okay. Muy pocas. Y entonces es un buen procedimiento que se tiene para poder bajar de peso hasta grado 1 de obesidad. Muy bien. Y bueno, es una opción también, ¿no? Es esta opción que tienen todas las personas diagnosticadas. Pues en lugar de pues algunas otras cosas mucho más drásticas como pastillas que prometen hacer muchas cosas para bajar de peso y que a la larga pueden dañar su salud. Entonces, sí es bueno recalcar lo que usted comentaba, doctor, que tiene que ser bien diagnosticado y sobre todo la causa de obesidad para así tratar la obesidad. Entonces, eso es un punto que debemos de tomar en cuenta todos los televidentes. Y, ¿qué les parece si, bueno, ahora que hemos conversado un poquito sobre el balón gástrico, vamos a ver una nota que nos tiene preparada producción sobre cirugía bariátrica?
Cirugía bariátrica es la única opción en la actualidad que trata de manera eficaz la obesidad mórbida en personas para quienes medidas más conservadoras, como la dieta, el ejercicio y el medicamento, han fracasado. La cirugía bariátrica también contribuye de manera importante a resolver comorbilidades y a mejorar la calidad de vida. La cirugía de obesidad reduce significativamente las tasas de mortalidad y previene el desarrollo de nuevos problemas de salud relacionados con la obesidad. Un estudio reciente demostró que la cirugía de la obesidad reduce el riesgo relativo de muerte en un 89%. La cirugía bariátrica también contribuye de manera importante a resolver comorbilidades y a mejorar la calidad de vida. Se ha demostrado que tras una cirugía bariátrica exitosa, los pacientes obtienen beneficios como reducción de la glucemia y la presión arterial, reducción o eliminación de la apnea del sueño, reducción de la carga del trabajo del corazón y de los niveles de colesterol. Muy bien, y bueno, después de esta nota de la cirugía bariátrica, queremos conversar con el doctor Santos sobre este tipo de cirugía. Entonces, ya estuvimos conversando un poquito sobre el balón gástrico. En cuanto a la cirugía bariátrica, que es algo ya quirúrgico, tal vez un poco más invasivo para el paciente, ¿quiénes son los candidatos para este tipo de cirugía? Pero antes de que me conteste, doctor Santos, me parece que tenemos una llamada en... ¿Sí? Tenemos una llamada con nosotros. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, tenemos una llamada. Hola. Bueno, en todo caso, parece que hemos perdido a la persona que tenemos en línea con su pregunta, ¿no? Muy bien. En todo caso, doctor Santos, mi pregunta es sobre la cirugía bariátrica, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes candidatos a cirugía bariátrica? Claro. Muy bueno el video, muy explícito. Los candidatos a cirugía bariátrica son todos los pacientes pues, que tienen un grado de obesidad 2, 3 y superobesidad. Son candidatos a realizarse dos tipos, como ya lo habíamos dicho, la manga gástrica que es restrictiva o el bypass gástrico que es malabsortivo y también restrictivo. Pero quiero decirles algo, lo que es la cirugía bariátrica y metabólica es un insumo más como el balón gástrico para los pacientes que tienen obesidad y tienen sus comorbilidades, hipertensión, diabetes. La cirugía, valga que se los comente, no es la cura para estas enfermedades. Uh-huh. Es un arma más que tenemos los médicos para combatir la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Esto quiere decir que el paciente, si un paciente cree que al operarse él ya se va a curar de su diabetes uh-huh. o le va a bajar la, o se va a quitar su presión arterial, no es uh-huh. así. La cirugía como tal es una opción más que tenemos los médicos que ofrecerle a nuestros pacientes. Hay que recalcar que los pacientes que tienen diabetes, ¿cuál es el final del paciente diabético? Que terminen con amputaciones de los miembros inferiores, que terminen con ceguera, con problemas renales, producto de la diabetes. ¿Qué es lo que hace la cirugía? Va a alargarle la vida al paciente, porque si este paciente sin la cirugía, en 5 años, tiene todos estos problemas, él los va a alargar a los 12, 15 años y tal vez ni siquiera llegue a amputaciones o a problemas de retinopatía o nefropatía. Los cuales serían unas complicaciones mucho más fuertes de, terrible, de todas estas. Así es. Perdón un ratito que le interrumpa. Doctor, tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tiene una consulta para hacernos? No le escucho a nuestra televidente. Hola. No, lamentablemente no la hemos podido escuchar. Estoy segura de que ha de ser una consulta muy importante. Así que, por favor, síganos llamando. En algún momento estoy segura que la vamos a escuchar. Doctor, perdón. Sí, sigamos. Sí. En lo del video,
Muy bien lo explicaron, que se hace la cirugía de una manera, es invasivo, pero es así una mínimamente invasiva. Se hace por cirugía laparoscópica con 5 incisiones, la más grande es de 2 centímetros, por donde el cirujano saca el estómago una vez removido en cavidad abdominal. Y el bypass gástrico, pues también se usa 5 incisiones pequeñas, la mayor de 1 centímetro, y donde se hace pues toda la intervención quirúrgica. Se utilizan equipos de avanzada, en donde se usan unos electrocoaguladores que cierran y sellan totalmente los vasos sanguíneos. En nuestro hospital realizamos este tipo de cirugía, imaginémonos hoy que es día martes, a las 8 de la mañana el paciente ya se está yendo de alta. Por ser conservadores, lo enviamos de alta el día jueves, es decir, a las 48 horas. Pero normalmente se puede ir al día siguiente. Es una cirugía que ofrece muy buenos resultados. La baja de peso es drástica, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que si el paciente no pone de sí, no pone su contingente, puede fracasar, su voluntad puede fracasar. ¿Por qué? Porque hay pacientes que hacen lo que se llaman los picoteos, que comen a cada rato, o se comen caramelos o toman colas. Todo lo que estos azúcares producen el efecto de rebote. Tenemos un paciente que puede bajar de peso normalmente, pero en la evaluación, cada 3 meses, el paciente se lo sigue al mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. ¿Cómo va? Pues no, el protocolo, los clínicos lo siguen viendo a los 2, 3 años en adelante, pero si ya vemos que hay un estancamiento del peso, cuando sabemos que debería bajar más, nos ponemos obviamente en alerta qué está pasando, porque el paciente no solo es él, es su entorno. ¿Y cuál es su entorno? Hay que ver en dónde trabaja, quiénes son los familiares que lo acompañan, sus actividades, dónde ¿no? vive, sus actividades. Porque si tenemos un paciente que es sedentario posterior a la cirugía, su entorno no lo ayuda, sus familiares comen delante de él, porque esto lo hacen provocar al paciente, y él luego que se van los familiares a escondida come, se toma cola. Entonces eso es lo que nosotros como equipo de clínica de obesidad nos tenemos que poner en alerta cuando vemos un estancamiento del peso. Como le digo, la cirugía, el balón, son insumos, son herramientas que tenemos para ofrecerle al paciente, pero el paciente también debe ser siempre su voluntad la que lo lleve a un camino de su salud. Así es, doctor. Y bueno, algo muy interesante y también que hay que recalcar que usted dijo es que pues más que una cirugía es cambiar el hábito, ¿no? Cambiar el hábito y sobre todo ya no solo, bueno, ya no voy a comerme toda esta porción, sino que ahora voy a comer esta porción, pero saludable. Así es. ¿De acuerdo? Normalmente el paciente que se hace una manga o un bypass gástrico ya no va a poder comer como antes. Solo 2, 3, 4, hasta 4 cucharadas o porciones puede comer. Pero 4 cucharadas va. Que lo nutran. Claro, obviamente tiene que ir apegado a un sistema nutricional, pues si va a comer vegetales, el paciente se va a desnutrir. Él tiene que tener una carga de proteínas acorde a su medio, que ahora su estómago va a tener un reservorio de 30, 50 ml, pero siempre va de la mano con el nutricionista. Y aparte, pues, con suplementos vitamínicos, porque el paciente va a ser desnutrido toda su vida, porque su cirugía va a estar para toda la vida, ya no hay regresión. Por eso, cuando se toma la decisión, el médico con el paciente, es una decisión que se toma en conjunto con el paciente, los familiares, saber qué es lo que va a pasar. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Lo más importante de esto es siempre la voluntad del paciente a aceptar el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico de por vida. Claro, y en conjunto, ¿no? En conjunto. Me parece que tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? ¿En qué lo podemos ayudar? Cuéntenos. Quiero hacer una pregunta. Muy amable y le felicito por su programa. Yo quiero saber que me diga el gastroenterólogo qué es un enema de colon, porque eso me han mandado a mí, porque a mí me molesta el colon. Ok, muchísimas gracias. Le vamos a contestar enseguida porque tenemos que hacer un corte comercial y ya regresamos con un poquito más de Viva Mejor y sobre todo con su respuesta. Ya venimos.
¿Cómo están, mis amigos? Regresamos a este subprograma Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando junto con nuestros especialistas, el doctor Carrillo y el doctor Santos, sobre cirugía bariátrica y balón gástrico. Y en el bloque anterior estuvimos con una llamada de uno de nuestros televidentes, en donde le preguntaba a nuestro querido doctor Carrillo, que es gastroenterólogo, sobre el enema, ¿verdad? El enema de colon. ¿Sí? ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, doctor? Sí, el enema de colon, la enema de colon es un método radiológico, es decir, lo utilizamos para diagnosticar alguna lesión en el colon, específicamente. Lo hace el departamento de imágenes de cualquier institución de salud y se utiliza un medio de contraste a través del ano. Es un procedimiento que se introduce por medio de una sonda, un contraste a todo el intestino, a todo el colon, y entonces dibuja el intestino, el colon, y puede detectar algún tipo de lesión. Benignas o inflamatorias, pólipos, tumores, cualquier cosa. Entonces, es un buen método de diagnóstico. No se lo utiliza previamente a algún procedimiento endoscópico o se lo puede utilizar también directamente a la endoscopia. Pero el médico, cuando solicita ese procedimiento radiológico, tiene algún motivo, tiene algún objetivo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y espero que nuestro televidente, pues, haya sido satisfecha toda su duda. Muy bien, vamos a continuar en este bloque sobre los mitos y verdades que hemos recopilado allá afuera para ustedes, doctores. ¿Qué les parece, mis amigos, si vemos nuestro primer mito? Dice, cualquier persona con sobrepeso puede realizar este tratamiento, puede ser candidato para este tratamiento, cualquier persona con sobrepeso, doctor Carriel. El de balón gástrico, sí. Ok. Un sobrepeso que le esté afectando estéticamente. Por ejemplo, tiene 30, 40 libras de más. Ok. Y quiere bajar esa cantidad de peso que no la puede bajar porque tiene algún problema de estilo de hábito alimentario. Entonces quiere reeducar el hábito alimentario. Entonces, sí, 30, 40 libras de más, el balón gástrico puede utilizarlo como un método para reducir esa cantidad de peso. Es muy, muy adecuado, muy indicado. Allá. ¿Y en qué momento ya sería el candidato para una cirugía bariátrica? ¿Con sobrepeso grado 3, 4? Sí, o? El paciente que ya tiene un sobrepeso y que a pesar de que sus medidas nutricionales no cumplen su efecto de bajar de peso, va donde un gastroenterólogo y le colocan el balón, tiene su efecto, pero se estancó, y retiran el balón y aún eleva el peso, este candidato va a pasar de sobrepeso a obesidad 1 o 2 y es candidato a ser intervenido quirúrgicamente. Obviamente, haciéndole todas las evaluaciones respectivas, porque como bien lo dijo el doctor Carrillo hace un momento, puede ser que tengamos un paciente que tiene una ansiedad por comer y eso no se quita con la cirugía. Así es. ¿Sí? Si no se ven todo, como le digo, su entorno, la cirugía a veces no tiene para qué hacerse. Pues vamos a tener otro problema con un paciente que está con una restricción gástrica, lo tenemos mal absorbido, pero él insiste en comer y va a haber problemas. Hay pacientes que con su cirugía realizada están con el mismo peso o han ganado más peso, porque hay algo que se llama la memoria metabólica. El cuerpo sabe que es gordo y quiere ser gordo. Entonces, ellos empiezan a hacer lo que se llama picoteo o a comer más de lo normal cuando no lo pueden hacer. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por esas respuestas. ¿Qué les parece si vemos nuestro segundo mito? Dice, la cirugía no está indicada en pacientes diabéticos por sus riesgos. Qué interesante esta pregunta. ¿Esto es un mito o es? Sí, es un mito. Al contrario, el paciente que tiene diabetes. Tenemos un paciente que hay obesos con diabetes y hay otros pacientes que son diabéticos y no son obesos. Así es. Entonces dicen, yo no soy gordo, no me voy a operar, no soy obeso, no me voy a operar. No, el paciente que tiene diabetes mellitus
quien le ponen cualquier cantidad de insulina, toma antidiabéticos orales, puede hacerse la cirugía metabólica. Para eso está. Okay. Es como le digo, yo le dije hace un momento, es un insumo más, es un arma más que tenemos para que los pacientes recuperen su salud. La cirugía metabólica lo que hace es malabsorber los nutrientes. Hay un efecto y hay unos fenómenos que se producen a nivel intestinal, lo que hace disminuir el glucagón, aumenta la insulina y todo esto mejora la salud del paciente. Okay. Eso sí, lo que hay que tener en cuenta, y muchas personas piensan que al hacerse la cirugía metabólica ya no van a tomar nunca más ni antidiabéticos orales, van a tomar más la pastilla de la presión porque con eso se van a curar. No es así. No es así. Como insisto, la cirugía es un método más para procurar tener saludable a un paciente, pero él, a pesar de que se ha hecho la cirugía metabólica o cirugía bariátrica, tiene que seguir tomando el antidiabético oral y la medicina para la presión arterial. Claro. Obviamente, en la evolución que se va a seguir con el paciente en sus consultas, se va a ver si es que se disminuye la cantidad de insulina, si es que antes tomaba 50 miligramos de losartán, ahora va a tomar 25 miligramos. Okay. Entonces, eso es parte de la evaluación propia, pero no quiere decir que él ya se curó y va a dejar de tomar todo. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué sucede con el paciente diabético y el balón gástrico? Un paciente diabético puede, bueno, con una diabetes y a la vez con un sobrepeso, según estábamos conversando, ¿también puede acceder al balón gástrico o esto no le funcionaría para nada a una persona diabética? No, el paciente diabético, si tiene sobrepeso, puede someterse a cualquiera de los procesos de tanto de balón, de disminución de peso. Si tiene sobrepeso o si tiene obesidad, el balón gástrico no está contraindicado, más bien le puede ayudar. Como decía muy bien el doctor, si hay sobrepeso y diabetes, pero hay diabéticos que no tienen sobrepeso. Así es. Su problema ya es de otra característica, es endocrinológico. Entonces, en ese paciente no necesita un balón gástrico. La cirugía sí, como lo dice muy bien el doctor. Ah, ok. Entonces ahí sería, depende del diagnóstico y qué es lo que necesitaría, pues accedería a uno de los dos tratamientos. Sí. Muy bien. Vamos con nuestro tercer mito. Dice, la cirugía es la vía fácil, no implica ningún cambio en mi estilo de vida. Qué interesante esto. Claro. Después de la cirugía, pues obviamente vamos a tener que acceder a otras cosas, ¿verdad? Ahí decía, la cirugía es la vía fácil. Ese es lo que muchas personas dicen, me opero y ya bajo de peso. No es lo fácil. La cirugía tiene su riesgo, toda cirugía, desde sacar una uña hasta la cirugía bariátrica tiene su riesgo. Pero, ¿qué es lo que yo le puedo decir respecto a este mito? La cirugía es el último de los caminos que el paciente va a llegar para a bajar de peso, controlar su diabetes. Pero si su entorno no está bien, la cirugía no ayuda. ¿Cómo le digo esto? Si tenemos un paciente que ya es obeso, vive solo, está acostumbrado a tener esa refrigeradora llena de colas, dulces, come grasas y no hay quien le haga un apoyo en casa, no sé, me refiero a un hermano, un padre, madre o esposo, él en su soledad va, por decirlo así, a pecar y va a comer. Okay. No es que la cirugía le ayude a su entorno. Más bien, nosotros los médicos debemos de ayudar a este paciente. Nosotros los médicos no debemos decirle al paciente, tú vas a hacer esto, esto, esto y el otro. Nosotros tenemos que recomendar al paciente, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué vas a hacer tú de ahora en adelante por ti mismo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entonces, él debe escribir en un cuaderno, en una agenda, algo, propósitos. Sí. Bueno, hoy día no voy a comer nada de chocolates, nada de grasas. Perfecto, nos vamos a ver en un mes, vamos a evaluarte después de tu cirugía tu peso. Si el paciente debe estar convencido. Debe estar convencido. De que va a cambiar. Debe estar convencido. Todo. Muchos pacientes obesos y diabéticos dicen, y a veces ni obesos. El doctor debe tener muchos pacientes que con sobrepeso dicen, ya me hago la bariátrica. Y no es así. La cirugía es de mucho riesgo.
Uno, el cirujano hace todo para que, cirujano, anestesiólogo, todo el equipo hace todo lo pertinente para que la cirugía sea un éxito, pero nunca está exento a riesgo. Así es. Pero ¿qué es mejor? Yo creo que educar primero al paciente, su entorno, y de ahí podrá ver si lo vamos a operar o no. ¿Qué es lo que se hace? Pues en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Pero algo que hay que recalcar es que el paciente debe de estar convencido de que al entrar al programa de cirugía de clínica obesidad y cirugía bariátrica en nuestro hospital, debe tener paciencia, porque nosotros la preparación mínima es de 6 meses, máximo de 1 año. Okay. No es que el paciente llega, se hacen los exámenes respectivos de sangre, evaluación cardiológica y ya se opera. No, así él tiene que ser evaluado por un equipo multidisciplinario, entre eso está el gastroenterólogo, endocrinólogo. Lleva su tiempo. Hay pacientes que no tienen esa paciencia, se desesperan. Hay que comprenderlos, porque ellos también tienen ese problema de su obesidad, sienten relegados de la sociedad. Y hay que hablarles, hay que hablarles. A veces nos toca ser de psicólogos, tanto al cirujano, al gastroenterólogo, pero es la única manera de ayudarlos a este grupo de pacientes que tiene su problema. Así es. Entonces, recapitulando el mito, pues la cirugía no es la vía fácil, es en cambio un primer paso a un cambio que tiene que haber personal, a un cambio que tiene que haber en su estilo, a un cambio que tiene que haber, bueno, en la refrigeradora debe haber cosas más saludables, ¿sí? Y a un cambio, pues, para educarnos a todos. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Mis amigos, vamos a ir a un receso y enseguida regresamos con más de Viva Mejor. ¿Cómo están, mis amigos? Regresamos a este su programa Vía Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre el balón gástrico y la cirugía bariátrica junto a nuestros queridos especialistas, el doctor Carriel y el doctor Santos. Bueno, en este bloque vamos a conversar un poquito sobre esos cuidados posteriores después de la cirugía que ya los estuvimos tocando antes. Me parece que tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿En qué lo podemos ayudar? Sí, sería tan amable, dos preguntas para el doctor Carriel, el galeno, por favor. Sí, claro que sí. Sí, ya, a mí me hicieron la colonoscopía en el año 2015. Me detectaron 15 divertículos. Lamentablemente no tengo el CD, porque sufrió un accidente y falleció el galeno que me intervino en el asunto. Entonces, quisiera retomar para ver si puedo someterme a una cirugía correctiva. Esa es una pregunta. Okay. Y si en el 2015 me hicieron una colonoscopía, ¿cuántos años tengo que esperar para volvérmela a hacer? O con un enema rectal me lo pueden detectar y ya no me hago la colonoscopía. Muy bien, muchísimas gracias. Es la pregunta. Muchísimas gracias, nuestro televidente, doctor Carriel. Cuéntenos. Bien, a ver, los divertículos del colon son
formaciones benignas que hay en el intestino, en el colon o cualquier parte del intestino. Puede haber hasta en el esófago, divertículos, y son generalmente formaciones benignas, son como unos saquitos pequeñitos de milímetros, centímetros. Entonces, el que haya estos divertículos no implica mayor riesgo de ni de cirugía ni de control. Yo diría que si ya le diagnosticaron el 2015, es decir, estamos a pocos años de eso, no necesitaría ni la enema ni la colonoscopía de control, porque los divertículos no requieren control, solo se los diagnostica. Pueden dar molestias, pueden dar dolor, algún tipo de se inflaman los divertículos, se dice diverticulitis, y entonces eso se lo trata médicamente, es decir, con medicamentos, con dieta, pero no requiere. Pueden sangrar en algún momento, es otra complicación. Cuando hay sangrado, también se los trata. Si es que no para el sangrado o hay alguna otra complicación, como la perforación, que es un cuadro agudo ya, uh-huh, ¿no? Un cuadro emergente, wow. Entonces ahí sí ya entran los cirujanos y tienen uh-huh que operar y resolverlo quirúrgicamente. Pero uh-huh, si el paciente está estable, sin molestias, salvo ciertas molestias leves, puede ser manejado por el clínico, el gastroenterólogo, el clínico, uh-huh, y diría que no requiere mayor control. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carrillo. Mil disculpas que le dije hace un momento, doctor Carrillo, pero muchas gracias. Continuando con nuestra entrevista, y ya que nos queda poquito tiempo, doctor Santos, ¿cuál sería esos cuidados posteriores inmediatos después de la cirugía? ¿Qué pasa con ese paciente que se sometió, que ya pasó por estos 6 meses, que ya se hizo su cirugía bariátrica y que tiene, bueno, sobre todo muchísimas expectativas de bajar de peso, tiene su propósito? ¿Cuáles son estos cuidados inmediatos? Nos estaba comentando que a los 48 horas ya podía ir a su casa, pero ¿con qué empieza el paciente? Claro, los pacientes uh-huh que son sometidos a cirugía de restrictiva como la manga gástrica o malabsortiva uh-huh y restrictiva como el bypass gástrico, tienen sus indicaciones en el sentido dietético, líquidos uh-huh totales, nada es ni pastas ni sólidos durante una semana. Posterior a esto ya se hace una dieta un poquito más pastosa, pues, ¿no? Pero lo principal en estos pacientes es que nunca deben de perder su dieta de proteínas. Okay. Porque el paciente drásticamente empieza a malabsorberse y por ende a bajar de peso. Uh-huh. Y no podemos dejarlo en una desnutrición fatal en donde así esto es, le va a perjudicar. Uh-huh. Entonces él necesita suplementos vitamínicos que son los que lo van a ayudar, ¿no? Principalmente proteínas. Y algo que poco se dice o poco se hace es que el paciente, una vez que ya está operado, pasando las 3 semanas o al mes, el paciente debe entrar en actividad física. Actividad física de tipo aeróbico, porque necesitamos que él genere musculatura y asimismo pierda grasa de una manera con ejercicios. Son ejercicios de tipo físico, aeróbicos o gimnasios, cuando van a los gimnasios, pero que no son uh-huh de una manera ruda, ¿no? Okay. Sino poco a poco. Algo despacio. Sí, estas son las medidas. Y obviamente los controles que van a tener con su cirujano uh-huh y sus médicos clínicos para uh-huh el control del peso, que es muy importante. Los exámenes en laboratorio correspondientes, pues, para ver cómo están. Para ir chequeando su salud. Chequeando su salud a nivel uh-huh de hierro, vitaminas, zinc uh-huh y todo esto, pues, vitaminas y oligoelementos que son necesarios para el equilibrio del paciente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Santos. Muchísimas gracias, doctor Carrillo. Se nos quedaron muchísimas preguntas en el aire. Pues espero poder hacer otro programa con ustedes, invitadísimos a nuestro programa. Gracias. Y ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por sus preguntas, muchísimas gracias por su sintonía. Soy Jenny Chávez y este es su programa Vía Mejor. Hasta la próxima.